No podemos dejar de ver también el hecho de que cuando iniciamos teníamos una municipalidad parada y después de 3 años los impuestos municipales han cobrado siempre en tiempo y en forma sus salarios, inclusive ahora con la cláusula gatillo. Esto habla también de un acompañamiento de la población, lo que tiene que ver con sus contribuciones, y también habla de un gran trabajo que se hace desde, fundamentalmente partiendo desde Hacienda para de alguna manera tener los recursos que necesitamos, también de todos los sectores, generar la actividad necesaria para que el municipio, a pesar de que es una situación complicada, como vive cada familia, siga en este momento funcionando, prestando los servicios y creciendo con una mirada optimista hacia adelante. Creemos que fundamentalmente ha sido un año positivo en función de las distintas obras que se vienen cristalizando, los distintos barrios. Podemos hablar desde el pavimento hasta las cuestiones que tienen que ver con el acceso a las cuestiones de los espacios públicos. Hemos trabajado mucho con los vecinales, con los distintos barrios. Se ha generado mucha empatía en distintos sectores, en los sectores privados que vienen acompañando aún en silencio todo el desarrollo de la ciudad y trabajando también con los barrios periféricos, pero fundamentalmente también atendiendo en este momento la demanda de un sector que tiene que ver con la clase media, que necesita una de esas construcciones, no solamente pujante, sino que tenga cuestiones para ver, para disfrutar. Estamos trabajando fuertemente ahora en este último tiempo, como lo habíamos previsto con el Frente Costero, de alguna manera con el ente puesto en la Constitución, también para generar un compromiso con el ente también hacia la ciudad, de manera de hacer algunas prestaciones que mejoren esa cuestión. Así que se ha de la relación entre el ente y la municipalidad, porque son dos organizaciones que deben tratar en forma conjunta. Sí, en general tenemos una relación con todas las instituciones, con todos los sectores privados. Lógicamente tenemos reuniones periódicas donde se nos plantean distintas miradas que sobre la realidad, lógicamente que uno va tomando las decisiones que cree que son lo mejor para esa condición, pero trata de hacerlo dentro de un marco de consenso, para que ese consenso venga, para que las distintas gestiones que nos sucedan, tomen todas las cuestiones que se están haciendo como política de Estado, las puedan seguir desarrollando. La Villa Constitución que todos queremos, que realmente estamos viendo que este es el camino, que este es el rumbo marcado, que lo dice la gente. Realmente es como ver cuando uno se cruza con la gente en la calle, tirando de una onda, tratando de acompañar y de alguna manera sintiendo ser partícipe de las cosas. Por ahí nosotros vemos cuestiones como el cartel de la Constitución, es una cuestión. Y la empresa es mínima, pero no sé qué alguien se levantó el día, pero vamos a poner un cartel. Es fundamental todo un proceso que tiene que ver con la depresión de todos los espacios públicos para la ciudad. Y creo que este fin de semana haber quedado en el punto de la Constitución con estas competencias de y bueno, un montón de gente que venía y se sacaba la Constitución tomando como una referencia, y se cuestiona que a veces nos parece imperceptible para nosotros. Entonces, y después, bueno, vemos una gran ocupación de la capacidad.
capacidad interior de la ciudad, o sea, generando cuestiones que tienen que ver con el turismo, cuestiones que tienen que ver mucho con la cultura, con el deporte. Realmente es una ciudad que está activa, que lejos de pararse sigue creciendo, lógicamente a lo mejor no es la velocidad que todo el mundo quisiera, pero sí con, digamos, siempre por un camino que no va a haber retroceso de esto. Sí, sí, no es la economía a nivel nacional. Esto también nosotros nos tenemos una inflación, digamos, casi del orden del 50%, que está por tierra con un montón de previsiones que tenía que ver. De hecho, nosotros estamos mandando al Consejo Municipal la reformulación del presupuesto y estamos teniendo algunos problemas con el Consejo para que se vote esta reformulación, con una cuestión elemental que hay un desfasaje similar a lo que uno preveía al principio del año, con una inflación que se estimaba en el 18% y que está llegando al 50% casi al fin de año. Entonces, la cuestión es que mirar, no es la misma perspectiva que había al principio del año, pero no quedamos en eso. O sea, eso nos insume que volvamos a repensar las situaciones, que volvamos a generar la participación del sector privado también, el fuerte compromiso de los distintos sectores privados con el acompañamiento para el crecimiento de la ciudad. Sabemos las dificultades que hay, estamos proyectando todo lo que tiene que ver con pavimento, con, digamos, resaltar algunos sectores que están muy, muy acelerados, porque una ciudad que no ha tenido mantenimiento en muchísimos años de su carpeta asfáltica. Los colectivos históricamente no transitaban el interior de la ciudad, no estaba preparada la ciudad para el tránsito de los colectivos. Tenemos sectores que de alguna manera lo estamos repensando, rediseñando. Con ese proyecto estamos trabajando con todo lo que tiene que ver una intervención en el cruce de la ruta 21 para generar una mejor, digamos, evacuación de la ciudad en todo lo que tiene que ver los sectores de Barrio Los Álvaros, de Barrio San José, de Barrio Primucho, que podamos llevar a la hacia el sector que vaya hacia el canal Constitución. Es una obra que está en su etapa final de todo lo que tiene que ver con el proyecto ejecutivo, pero también estamos hablando permanentemente con la gente de la ciudad, porque hay que pasar, digamos, por donde está la vía para poder, claro, llegar a la radio. Son las distintas situaciones que no es tan sencillo resolverlas, pero son procesos que hay que iniciar para que de alguna manera sea la ciudad que constituya para que estas cuestiones no es una vez para quedarse, sino que hayan venido y que alguien pueda modificarlo y en el tiempo otros puedan seguir generando esa nueva cuestión que ya está clara. También está el proyecto este que está tan dañado, que es el plan director de desarrollo privado, sí, que lo estamos trabajando con la Nación, lo hablamos con la Nación, y aparentemente en marzo va a venir el equipo después de tanto tiempo, tanto contratiempo, también que tiene la Nación, por este tema de los ajustes de partida, que van a hacer una cuestión en la conocen, y van a partir de marzo van a venir a trabajar. Esto nos va a dar previsibilidad con el tema también del tratamiento de las cuestiones hídricas. Bueno, muchísimas cuestiones que van a ver esa contribución de cara a un futuro promisorio que nos va a dar también con el acompañamiento de toda la comunidad. Lo que quieren comunicarse con la salud, el teléfono directo para llamar, mucha gente le está llamando, es el 439-262. 439-262. También pueden enviar mensajes al 334-52-6744, pero si quieren saber, pueden hacer el canal. Estamos en vivo, 439-262. El padre, si quieres contestar la pregunta, quiere saber si qué piensan hacer con el camino rural que está entre Villa y Pavón. Porque está en el estado, ¿qué tiene? Ya hubo un accidente, la parte que le corresponde son 1.200 metros, no me ubico cuál debe ser. En realidad, supongo que el camino que va a traer las mañanas, que en realidad la principal mejora que ha tenido es la reconversión que significó la alcantarilla, digamos, el nuevo puente, que fue parte de la obra de la canalización de Constitución. Si estuvimos transitando hace poquito por ahí, es parte de lo que hay que mejorar en el marco del convenio de caminos rurales con la provincia, pero claramente tuvo una gran afectación porque hubo un proceso de no transitabilidad y no mejoramiento de ese camino mientras el puente no funcionó, ¿no? Claro. Bueno, ¿cómo marchan las obras? Empezamos hablando de la plaza de los grupos que hace un año hablábamos en la radio, y es un fenómeno porque la ciudad elegida para la noche, hacer gimnasia, jugar al fútbol, a la tarde, a la mañana, en todo momento.
sí, la verdad que sí es. Bueno, no son esos lugares que son muy simbólicos para la ciudad, que siempre lo fueron, simplemente que cuando uno lo va incorporando algunos elementos que van calificándolo, eso claramente va haciendo que sea cada vez más creciente esa apropiación que se va haciendo. Hay unas imágenes, ¿eh? Sí, bueno, porque la otra vez que habíamos venido habíamos traído unos dibujos, porque es eso, uno cuando empieza a proyectar genera algunas imágenes que tienen que ver con eso que quiero ser. Pero la verdad que cuando eso se empieza a concretar, cuando la foto está tan polémica que ha generado esto, los chicos arriba de las letras, más allá de que por supuesto estamos proponiendo o promoviendo que se cuiden estos espacios, porque cuesta mucho generarlos y demás, también la verdad que cuando el niño se apoya en la base, se apuesta en la cera, o dice cuál es la letra en la que se saca la foto, también está hablando de una apropiación que es la más fácil, que es la que hace Roma, una niña que en ese marco entiende que eso es algo que es propio, ¿no? Entonces creo que bueno, es parte de las cosas que... Exactamente. Digo, el cartel es parte de todo un proceso que estamos llevando adelante, que tiene que ver ahora la semana próxima o la otra, ya van a estar instalando el nuevo escenario, que también parcialmente va a estar modificando las condiciones que hacen a la principal actividad que también tiene el premio, que tiene que ver con el precosquín sobre todo, ¿no? Después toda la parte del acondicionamiento del sector gastronómico, que va a tener que ver con la incorporación de mobiliario, eso es algo que también lo estamos previendo para el verano. Y la otra cosa que bueno, el intendente nos pidió que pudiéramos estar acelerando ese proceso es el tema de los baños públicos, que van a ser baños públicos inclusivos y que van a permitir, en realidad todo el proyecto tiene una dosis fuerte de inclusión o de accesibilidad, porque claramente quienes más desprotegidos están en la circulación y la accesibilidad tienen que ver con personas con discapacidades motrices o incluso adultos mayores y demás. Así que bueno, los caminos perimetrales, a los baños y demás, todo eso un poco está intentando incluir. Va a ser un poquitito más grande, pero básicamente define las mismas proporciones. Y de algún modo también es un proceso creciente, porque sobre todo la parte del piso y la parte frontal va a quedar para una semana, una siguiente etapa, la parte posterior, pero bueno, es parte de esa calificación que queremos darle al espacio, ¿no? Una cosa por ahí para mencionar, que esto también convive así como una cuestión de eje con todo lo que es el programa de CINSA, y que quisiéramos que en esto de proyectar hacia adelante, que estaba recién mencionando Jorge, pudiésemos en la próximos tiempos puede ser que decirse que al menos apropiación nocturna se puede estar dando. Así que bueno, una de las decisiones que tomó el intendente fue proponer para obras menores de este año justamente la iluminación de todo lo que es el predio de CINSA, así que probablemente eso que ahora estás mencionando que pasa en el predio también lo podamos hacer del mismo de las rutas, ¿no? Y que también si recuperamos el proceso que nos dimos, al principio había un edificio que estaba prácticamente en ruinas y cayéndose, con una cantidad de escombros atrás, y ahora podemos hasta recuperar la perspectiva del río, porque desde la ruta podemos ver ese horizonte y ese paisaje, y va a haber una cualificación fuerte que se ha dado en ese espacio. Dos temas. Uno, el tema la muy buena iluminación y otra la seguridad. Sí. Es lo único que falta, sí, porque después tiene un espacio natural que cualquiera puede disfrutar. Pero ahora a mí, por ejemplo, a mí personalmente me da inseguridad. No iría nunca a tomar mate o a leer un diario, no estaría tranquilo. No, porque estoy seguro que no va a saltar. O sea, es una cosa que es inconsciente. Ahora tenemos que decir, creo que también es parte, es parte de la realidad, por la verdad, de hecho, eso sabe, eso no es una cuestión ajena a la realidad. Estamos trabajando fuertemente también con la policía local, porque de alguna manera hay una custodia en todo el tiempo en el pueblo. Lo que puede suceder es fundamentalmente generar no solamente un mejor control de quienes están haciéndolo, sino también el hecho de que tengamos la posibilidad de una mejor iluminación y cualificar, como dice, mejorar distintos sectores, nos va a permitir que nos apropiamos, pero creo que ese es el desafío de la vigencia también, apropiarnos de estos lugares. De hecho, hay mucha gente también a las perras de un caballero que se sienten de alguna manera protegidas por la claridad. Hay mucha gente que va, que también come sosado, que utiliza el espacio, y creo que ese es el camino, así que no dejamos
ciudades que las mujeres se han ocupado, digamos, de alguna manera, que, y que nosotros nos preguntamos de ese lugar, pues no, 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 en algún escenario en el mismo predio. Pero la gente puede recorrer en algún momento. Sí, sí, esa es una idea que venimos también tratando, pero bueno, el tema es trabajar de buena forma por parte, digamos, queremos terminar, porque si no es como que empezamos a hacer y terminar. Queremos terminar el proceso de la reunión en el que venimos trabajando justo el siglo con un privado, como es el Sarsasa, que si bien me acompaña en todo lo que es el costo, porque nosotros ya tenemos de alguna manera superado el costo de lo que asigna y a incorporar este año, pero bueno, las obras son necesarias y seguramente, bueno, la cuestión la vamos recuperando el año que viene, una vez que terminemos estas cuestiones puntuales que creemos que para ser para abril, mayo, posiblemente alguna de las que estamos planteando, como es la mejora de los baños, que sean inclusive la instalación del escenario, de toda la cuestión circundante, de los caminos que hay que hacer, y alguna cuestión de movimiento, eso va a estar terminado. Algunas cosas van a llevar, algunas cosas no van a llevar un tiempo más. Después sí, ya nos vamos a dedicar a otro espacio público que tiene que ver fundamentalmente con el Estado de Suiza, y también estamos trabajando con todo lo que tiene que ver con espacios públicos, que son plazas en los barrios, plazas que tienen que ver acá en Calle Colón. Por ejemplo, tenemos algunas plazas que tienen una mirada hacia el río, que nosotros queremos generar, digamos, una cabeza de foto de la persona. Esa plaza. Tenemos ahí fotos de Amelón, de la Puerta del Sol, de San Miguel. Simplemente es un popurrí de cuestiones. En algunos casos se trabajó particularmente con la vecinal, que algunos consiguieron los juegos, otros tenían algo de hormigón, y en otros casos lo aportó el municipio. Pero en todos los aspectos, lo que fuimos tratando de hacer es que eso que el espacio público central, si se quiere, estaba valorizándose, también pueda ser replicable. Claro. En los barrios, ¿no? Una buena idea es la Comisión de Ciudad de 25 de mayo 1, sí. Diego Fernández. ¿Cómo cuando se junta los vecinos, qué trabajo que hacen? Es una. Yo creo que tengo que dar un reconocimiento a ellos, porque si bien hay muchas tareas en muchas vecinales, pero hay vecinalistas que no sé si son más creativos o trabajan, no sé de qué forma, porque la verdad que yo pasé, inclusive me mantiene informado. Sí, bueno, eso es una cosa muy, muy importante, porque aparte me parece que también no solamente fue modificando la situación en términos cualitativos, sino que, por ejemplo, está agregando ahora una serie de carteles apelando a que no existan los espacios y demás. Digo, la plaza con unos bancos realmente muy lindos. Todo tiene que ver eso con la impronta que le dan, digamos, las distintas comisiones nacionales, pero también es justo así, que hay muchas comisiones nacionales, a veces circunstancialmente algunas no se tocan porque le dan más el impulso, porque tienen más visibilidad en el lugar que están, más bien con el contacto de se está avanzando con el proceso del proyecto que tenemos urbanístico en el lugar. Después hay otros vecinales que a lo mejor no han hecho grandes cosas, pero para ellos, para el sector donde están, lo poco que han hecho ha sido un esfuerzo muy, digamos, muy elevado. Entonces, no es que se han parado a reclamar o a pedir nada más, sino que se han puesto a trabajar para mejorar las cosas. En algunas cuestiones también lo ha acompañado el senador, justo diciendo, también en alguna vecinal, y nosotros hemos ido atrás de esa situación también para acompañar a la vecinal para que tengan un mejor espacio. Hay una replicación de también de trabajo. Hay muchos que están más altos, y bueno, o sea, la gente que viene a esa presentación, la calzada pintada, la luz, el LED, y bueno, pero eso también la gente acá, creo que interesante el proceso. Yo creo que es un proceso que ha venido para quedarse en la ciudad, más allá de la gestión, una forma de trabajar, una forma de gestionar con la nación, con la provincia. Hablando de la provincia, nosotros tenemos las tres obras que tienen que ver con la perimetral, con la ampliación del hospital, con el instituto del profesorado, que van por la ley de entendimiento, y estamos seguros que el senador se va a volver a poner al hombro, digamos, estas obras para que realmente las podamos ver en el transcurso del año
algunas ya terminadas y otras iniciadas por ese compromiso que, de presencia permanente que asumió el gobierno provincial y creemos que no, no va a haber ninguna duda que se lo van a cumplir. No, porque la obra perimetral está muy detenida, ¿no? Sí, el tema de la perimetral es la circunvalación de las tres obras perimetrales por las cuales nosotros, digamos, de alguna manera estudiamos cuáles eran las obras que creíamos para esa constitución, lo consensuamos con la Nación. Claro, una de las cuestiones era el Instituto de Cruzadas, la otra era la ampliación del hospital. El Instituto de Cruzadas está bastante lenta la situación, creemos. La ampliación del hospital se hizo la licitación, la última conversación que hemos tenido con el gobernador, que en estos días deberían estar adjudicando la obra, esperemos que así sea. Y la perimetral, esa está todo el proyecto ejecutivo, falta licitarla y una vez que se licite, poner el tiempo de realización de la obra, así que esperemos que se puedan hacer las gestiones para que este compromiso asumido por la provincia, Villa Constitución, lo haya realizado. Para ubicar a la gente el bordado negro, ¿no? El bordado negro, que es fundamental. ¿Se va a hacer parte, no? El lindero a la coquera, para que nos diga. Lindero al club de rugby también. Sería fundamentalmente la pavimentación de Teniente Ramos, el cruce de Ruta 21, que ahí también fuertemente estamos apelando a resolver el tema hídrico que recién Jorge estaba mencionando, porque eso implica la posibilidad de desaguar toda esta cuenca hacia el Arroyo Constitución. Y luego todo ese camino que va paralelo al Arroyo Constitución, que sería atrás de San Cayetano, de las Palmeras, para luego retomar por el camino lindero, lo que nosotros denominamos el Parque de la República, o el predio de la República. En realidad, claro, paralelo 9 de julio para atrás. Y luego si se ingresa por Presbítero, se retoma el 9 de julio para incorporar por Dorrego el acceso paralelo a los hilos subterráneos. El paso que se dejó es el que permite el ingreso a la Terminal 2, al puerto. Exactamente, con servicios especiales y con casas de la otra cuestión que apenas se ve en una linita negra que va como curva arriba, tiene que ver con el camino de la Arenera, que es otro. Estamos pensando en esta perimetral, estábamos tratando de resolver el ingreso del tránsito pesado, el desvío del tránsito pesado, fundamentalmente ligado a la actividad productiva cerealera y a la Arenera, que fundamentalmente era el sector que más perjudica en términos de tránsito y de accesibilidad, pero también de mantenimiento de la carpeta asfáltica en el área. Lo que voy a decir ahí es que en la primera etapa, lo que está contemplado, porque ese es el proyecto general, la primera etapa es todo lo que es la Teniente Ramos, hasta el cruce en la Ruta 21, y después algunas cualificaciones que tienen que ver en calle 14 Febrera, de Herrera, hasta lo que es donde terminan los hilos subterráneos, hasta la Avellaneda, y ahí está el ingreso, digamos. Está en la etapa, por eso el tema importante es que esta primera etapa, que salió con la gobernamenta, realmente la provincia digamos, no que se pueda hablar, es un compromiso asumido y creemos que de alguna manera se va a cumplir. Vamos a hacer una pausa y sigue adelante y sigue para hablar con nosotros al 3364-526744. Pueden llamar al canal, estamos en vivo, 439-362. Tenemos muchas preguntas para el interesante que tratando de finalizar el puente de Ruta 21 a Entorme. ¿Cuál es el problema? O sea, que se habla de la respuesta del sol. Sí, la ruta esa, la ruta 21 y el puente, aparentemente se habla de que en enero debería estar terminada, en el de enero, todo depende de las cuestiones que tienen que ver con la ciudad, digamos, si la ayuda le permite trabajar. La ruta que tenían el gobernador, que a lo mejor terminan antes de fin de año, aparentemente ya llegarían por. Pero estamos muy próximos a la terminación, se nos va a permitir a nosotros. De alguna manera es comprimir todo lo que es la ruta 90 y no es generar otra circulación por la ciudad. Realmente es una obra importante, no solamente para Empalme, sino también para Villa Condición y por otro lado por la obra conexa que traen, que son, como decía ahora, que pudimos lograr que se hicieran los puentes sobre la obra del Arroyo Constitución que transita por el departamento de Constitución o por la jurisdicción nuestra para poder de alguna manera pasar hacia el otro lado del arroyo que antes se atravesaba un puente muy maltrecho. Pero preguntaba el problema y evidentemente es que
pero el caso de San Luis, usted estuvo en la zona centro de Celia. En el caso de San Luis, digo, como... ¿Pero el caso de San Martín y el presidente de la vecina lo está reclamando desde hace mucho tiempo, que también desde ese lugar nosotros nos gestionamos, se gestionó el proyecto de obras menores para bacheo de... en Loza Bermudón, en ese sector, se inició esas obras por calle Dorrego, ¿no? Porque siempre hay que generar una planificación, se continuó con Eva Perón y Colón, y la idea es ahora estar continuando con calle San Luis en ese marco. La otra planificación que tuvo calle San Luis es justamente el tema de los NEA, que fue una de las arterias con las que comenzamos este proceso, que bueno, que también son pequeñas planificaciones que sobre todo en esa intersección de Colón y San Luis nos está permitiendo tener otro tipo de... ese pavimento está destruido de toda la vida. El tema del pavimento es que continuamente con las obras, mañana la gente cuando transita la ciudad se da cuenta de la cantidad de pasos que hay, porque los que se repararon de alguna manera vuelven a florecer, digamos, a ponerse en evidencia, y otros no aparecen que tienen que ver con la falta de mantenimiento que ha tenido la estructura de la ciudad, pero bueno, en ese proceso estamos trabajando justamente con lo que tiene que ver con el subsidio que, no subsidio, sino con lo que le corresponde a cada municipio por la coparticipación que le da la Nación a la provincia, y nosotros estamos haciendo todo un proceso que va a ser para algunas carpetas fértiles nuevas, para otras que tienen que ver con la recuperación de algunas que están en mal estado, y con ese recupero que vamos a generar también de a lo mejor de un canon que lo estamos tratando con el Consejo, pero que sea muy accesible para la gente, nos va a permitir de alguna manera ir hacia otro lugar, hacia otra zona para repararla, porque no nos olvidemos que ese monto de dinero que tiene que ver con la deuda de la coparticipación es una deuda hacia toda la vigencia de nosotros, hacia un lugar particular. Ya que hablamos de tantas cosas buenas también, dentro de lo que estamos hablando de lo público y lo privado, hay un trabajo que se viene haciendo con la gente que le presta servicios de internet al municipio, donde seguramente entre febrero y marzo se van a incorporar varias plazas de la ciudad que van a tener internet accesible, internet gratis, y también estamos viendo la posibilidad de incorporar algunas cámaras más. Eso tiene que ver ya con un proceso más de alguna extensión de línea que vamos a hacer. Hoy tenemos alrededor, creo, de 53 cámaras funcionando. Hablamos de eso, pero también la estructura de la municipalidad tiene sentido de ser cuando se avanzó en todo lo que tiene que ver con la digitalización, con nuevas software, en lo cual los empleados han colaborado muchísimo, digamos, porque son primero para entender la idea de por qué lo debemos hacer, acompañar ese proceso aún con dudas, y bueno, es un proceso importante. Y por otro lado también la atención que tiene la gente con ingresos municipales, un montón de cosas que la gente valora, que como digo yo, vinieron a quedarse, porque esas cosas van el día que no se hagan, la gente la va a reclamar. Sí, totalmente. El día de hoy, el presidente de la Comisión Nacional de la Comisión de la Salud, le agradezco por la participación. Quería preguntar al intendente si está proyectado comprar la carpeta asfáltica en barrio Parque Industrial. ¿Parque Industrial? ¿A ver, Domingo Pedro? Solo 9 cuadras, dice. Solo 9 cuadras, mucho, ¿no? Ahí en, bueno, parte de este programa que recién estaba mencionando, porque nosotros ahí hubo distintas gestiones que se fueron haciendo en relación al pavimento. Para ese barrio también estaba incorporada una gestión que se hizo en Nación, que finalmente no salió. Entonces decidimos que para este plan de los 35 millones, que es como mencionamos habitualmente al programa de pavimentación y repavimentación, se incluyeron cuadras. De varios barrios, digamos. La idea fue tratar de ser lo más diverso posible en relación a poder llegar a distintos sectores de la ciudad que tienen, como este barrio, sectores inconclusos, o algunos otros sectores que son de áreas centrales o pericentrales que ven envejecida su carpeta asfáltica y que necesitan repavimentarse. Entonces, la situación es en ese sentido similar. Nosotros vamos un montón de cosas, pero hubo calle Misiones, calle Moreno entre la ruta 90, creo que está con la crecida, después voy a tener calle Independencia, calle Guadalajara, digamos que son carpetas que están en algunas cuadras puntualmente, que están en un metro, por más que ya han hecho, es imposible, nosotros porque no vamos a llegar a una situación de avance es la misma, entonces estamos viendo alguna situación de esta, de algunos tramos, poder realizar un trabajo para que
que para que vamos a ganar no tenemos que estar encima, sabemos lo que está sucediendo, pero en esta situación que estamos hablando de este dinero que tendrá que llegar a través de distintos proyectos de la provincia, donde esto lo podemos resolver en algún año. También, viste, cuando venimos, venimos haciendo que vamos a dedicar también el año 2019 a trabajar mucho por la inclusión, fundamentalmente por el acceso a las veredas, digamos, cuestiones que para nosotros son centrales. También otra vez en una reunión que tuvimos con el Colegio de Arquitectos, un grupo de arquitectos presentó un proyecto interesante que tiene que ver con la planificación de calle. De calle Cebada, de la escuela Belgrano hasta la donde tenemos la Viana, o calle Colombia, un proyecto interesante de profesionales jóvenes que lo presentaron. Esperemos que el año que viene alguna de estas cuestiones que podamos ponerla en práctica, puntualmente tratar de hacer todo lo que tiene que ver con la accesibilidad, como hablábamos del escenario inclusivo, del plan inclusivo. Queremos también una ciudad inclusiva. Algunas gracias a pesar, presidente de la ciudad del Centro de Oeste, Juan Décimo, muchas gracias por contestar ese mensaje. Pero en el canal, que es personal, es el mejor intendente que tuvo Villa. Jorge cumplió mi sueño a mí y a todos los ciudadanos de Villa, que es la RT, con todo lo que tiene. Después de las personas se cumplió gracias al intendente. Otra vez, después de 14 años, cumplimos con la iluminación de todo el terreno, entre Neuquén a Chubut. Gracias a Jorge Martí, vecino Altamira, le agradezco mucho y que se siga creciendo. Acá no son de la verdad que son de la ciudad. La verdad que se fue adelante con la verificación técnica vehicular, con el proyecto. Mucho tuvo que ver siempre Carlos, porque antes de llegar al municipio venía a traer la carpeta, los lugares que estaba, que Villa lo necesitaba. Creo que fue el motor para que todos, digamos, de alguna manera nos alinearon y podamos sacar adelante ese proyecto que ha tenido ya varios fracasos en las distintas licitaciones. Así que un gran abrazo a Carlito y a toda la gente que trabaja tanto también en las distintas vecinales. Gracias a usted y a toda la ciudad también. Hoy tenemos un programa de todo lo que están haciendo, pero hay cosas más importantes también, como por ejemplo en Barrio Lucinado, dice que hay sectores que se inundan. En el caso, por ejemplo, las placas, dice. Y es un grave problema que estamos teniendo. Por eso, y sabiendo eso, se gestionó el proyecto que se gestionó de Luz Urea, que incluye la ejecución en forma total de cordón cuneta. De hecho, los sectores que se inundaron son esos sectores que no contaban con el cordón, o que no cuentan con eso actualmente. El tema de las placas es otro de los aspectos que se incorporó en el mismo proyecto. La verdad que estamos en esta segunda etapa de ejecución de todo el programa de mejoramiento del barrio, como muy contentos porque se va avanzando bien. O sea que siempre que uno está en un barrio viviendo mientras se está ejecutando, es como que nos falta la ansiedad de querer resolverlo. Claro, como está todo bien, en ese marco me parece que lo bueno es que estamos en camino y que está ese recurso para desarrollarlo, que está en esta comisión vecinal también muy involucrada en desarrollarlo, como también lo estuvo la comisión anterior con Rosa a la cabeza, que fueron empujando y acompañando todo este proceso. Así que bueno, ahí vamos. También tenemos un mejoramiento de la comunidad, así que realmente el tema, a ver, uno le dice la paciencia, porque este es el camino. Seguramente cuando se terminen todo va a ser una cuestión totalmente, va a ser un antes y un después el barrio. No hay duda de eso, y puntualmente con un subsidio de la nación, donde se trabajó muchísimo para ese barrio, y donde los vecinos que van a ser seguramente afectados para bien por las obras no van a tener que desembolsar ningún dinero, ¿no? Bueno, pueden seguir llamando al directo, pueden llamar al canal 439-2, pueden enviar mensajes al 334-526744, Calle Pampa, en el San Juan de Calle Belgrano y San Martín, que está todo roto. Eso que no lo han arreglado todavía, se puede hacer algo, dice, de ahora. Hay un proceso que tiene que ver con el alcantarillado, primero, con una obra que, bueno, justamente hace un par de días la gente de Vialidad, para traer un convenio que firmamos, nos van a transferir los fondos para arreglar toda la alcantarillada de abajo. Es bastante complicado. Y una vez que arreglamos el alcantarillado, vamos a hacer un proceso como para, por lo menos, los primeros metros de lo que tiene que ver con el San Juan. Hasta tanto,
se termine, cuando se resuelva esto de lo que venimos hablando del plan director de salud pública, y dentro de ese plan director hay un proyecto ejecutivo que tiene que ver de alguna manera cómo resolver el tema de San Juan, de esa pampa, fundamentalmente para la gente que va a la de San Juan hacia abajo, y la que está enfrente del plan náutico. Así que cuando se termine este proceso del plan director, una de las cláusulas del plan director es hacer un proyecto ejecutivo, el proyecto ejecutivo es de cuál se va a hacer, creo que se puede hacer en eso, y después hay que trabajar para que lo tengamos para de alguna manera llevarlo a la práctica, pero estamos en el camino. Y después de eso, para todos los mensajes, empezando al canal del 432 de Salas, por ejemplo, de noche, preguntar a un cliente si pueden mediar para que los festivales de día domingo, por ejemplo, el Precosquín, no duran más allá de la 1 de la mañana. El último Precosquín terminó casi de día y nosotros no podemos dormir por el sonido, que es muy alto, muy extraño. Tiene que haber cuidado y ver si se puede hacer algo, que está viendo. Tiene toda la razón. O sea, cualquier vecino que vive por ahí cerca del predio, que digamos alguna vez vivió en ese lugar y que después se vino a hacer a lo mejor más, que tenga 40 años, ya la gente vivió el protocolo. El tema es que a veces por la cantidad de participantes, esto hace que se extienda hasta largas horas de la madrugada, para lo que tiene que ver con esto, si bien son 3 días nada más en el año, y que para ellos la constitución es un evento importantísimo, y no podemos dejar de ver lo brillante que fue este año, después de 40, cumpliendo los 40 años, la cantidad de participantes, la cantidad de gente, lo que tiene que ver con la movilidad económica que ha tenido toda la ciudad en virtud de la cantidad de gente que viene afuera, pero también es un detalle para charlarlo con los responsables, si podemos achicar el tiempo y que no termine tan tarde que la gente pueda descansar. Siendo la entrada como y la ruta 21, eso lo tenemos en carpeta para realizar el tema de las luces verdes, porque nosotros cuando hicimos el proceso con la provincia, con la provincia de la Nación, con la Secretaría de Justicia Nacional, terminamos el proyecto, habíamos puesto alrededor de 2.000 lámparas LED. La Nación nos aprobó alrededor de 870, nos mandó los fondos para esas 870 y pudimos comprar 1.000, que pusimos alrededor de 1.000 lámparas. La verdad es que, o sea, el proyecto tenía que ver fundamentalmente que tenía que respetar distintas características, claro, que la Nación había pensado. Claro, ahora se va a salir se está trabajando un proceso que tiene que ver con Iluminar mi Provincia, creo que se llama, que lo está haciendo, lo va a hacer la empresa provincial de Dios mediante, se calcula que para el primer trimestre del año que viene va a estar funcionando ese proceso, y nos va a permitir, si funciona ese proyecto, de poder hacerlo de lámpara LED para disminuir de alguna manera no solamente el consumo, sino mejorar notablemente la visibilidad, y eso nos va a dar la posibilidad de seguir a distintos sectores para que nos podamos llevar por ese proyecto, que viene a ser un proyecto que tuvo un insumo de costo de alrededor de 6 millones de pesos. Que fue subsidiado por la Nación, más allá que la mitad, 50% lo tuvo que poner el municipio, después, por haber hecho la cosa bien, por haberlo simplificado, por haber vendido en forma, nos devolvieron el dinero que nosotros invertimos como municipio. Porque eso también lo vamos a hacer, porque no es, tuvieron que poner el dinero y nos lo devolvieron, porque eso es lo que se va a hacer. Si no, nos lo van a devolver. Y todo el equipo del municipio en todo lo que es cartelería,
y procuramos que si no estamos terminando este fin de semana para ver, porque si tiene la iluminación todo lo estaremos haciendo la semana que viene, pero no pasa 10 días este proceso. ¿Para la pregunta se está haciendo un barrio Tanislao López o se vecinos de barrio Tanislao? Sí, bueno, en barrio Tanislao López hay una cantidad de cosas que se vienen pensando. Uno de los principales problemas tiene que ver con la cuestión hídrica, sobre todo. Uh-huh. Es otro de los aspectos que vamos a abordar con este nuevo Obras Menores que uh-huh. estamos presentando. De hecho, todo un esquema que tiene que ver con mejorar un entubado y es algo que va a permitir el escurrimiento en forma más rápida de lo que habitualmente sucede. Se está trabajando también con la vecinal en la calificación de la plaza. De hecho, en estos días vamos a comenzar también a completar el proceso con bancos y con la pintura de los juegos, que es lo que estamos haciendo en las otras plazas. De hecho, Tanislao López también es otro de los barrios que están incluidos en el programa de pavimentación, que es otra de las cosas que venimos trabajando. Es un barrio que también está muy preocupado por el tema de tránsito pesado, ¿no? Así que en ese marco hemos tenido distintas reuniones, sí, incluso en el pobre, porque a veces lo que tiene que ver muchas veces con la ausencia de planificación en la ciudad respecto de la ubicación de las actividades productivas. Digo, si uno ve un plano de distribución de actividades productivas, ya sea de servicios, logísticas o industriales en la ciudad, no puede reconocer una mancha específica o dos o tres, es una multitud de cuestiones. Entonces, cuando alguno de esos establecimientos queda inserto en un área que es fundamentalmente residencial, hay ciertas situaciones que resultan incompatibles y que demandan. La vivienda del barrio Santa Citana, si van a seguir con esa vivienda, dice mi barrio. Sí, sí, de hecho, en alrededor del 20 de diciembre, antes de Navidad, se van a estar entregando las que están faltando, que son alrededor de 10, que es la última tanda que se completa. Sí, lo que existe en San Cayetano es una importante cantidad de lotes con infraestructura, que son esos lotes con los cuales estaba previsto la relocalización de Luján y Evita, que es sobre lo que se está trabajando. No colocaron los valores de esa. Dice, la ciudad que lo derrota a Colón, los vecinos todos los vamos, le elevamos notas y nadie respondió, dice. ¿El derrota? Bueno, colocaron una de dos, de muchísimas más chicas, que lo derrota a Colón. Los vecinos todos los vamos notas y... Esa es una cuestión donde también lo que le dijimos es que, porque en un momento lo que plantearon es, bueno, como tienen menor intensidad, volvamos al sol. Dijimos que, bueno, si estaban todos los vecinos de la cuadra de acuerdo, eso no había inconveniente. ¿Qué pasa? El tipo de luminaria que se adopta en cada sector tiene que ver con el rango de la arteria, tiene que ver con el tránsito que se genera, con el ancho de la misma, digo, tiene que ver con una serie de cuestiones que no es el mismo rol de Calle Acevedo de la Escuela del Grano para atrás que de Calle Acevedo de ahí para la aduana, por decir de alguna manera. Entonces, en ese contexto, por eso son diferentes las luminarias. Entonces, en ese momento siempre queremos como tener algo más importante en la cuadra que nos toca. Y eso no habrá mayor inconveniente. El tema es que en este marco de este programa, los números que fueron asignados a cada una de las arterias fueron pautados de acuerdo a las rangas de la misma que la ciudad estaba estipulada, ¿no? Digamos. Claro. Para hacer una pausa, por impresión, porque el tema es que Marcos me dice... ¿Quién dice que el día te consiga? Alguien dijo a nivel nacional que cargo menor, dice. ¿Cargo menor? Se consideró un cargo menor. Lo dijeron sobre un presidente. No, pero en este caso yo quiero decir que es un cargo que tiene mucha representatividad y que, por supuesto, hay mucha gente que va a ser candidata o candidato. Uh-huh. Y que es importante. Uno está en realidad, no lo creo. Esto es lo primero, por eso gracias a Marco igual, ¿eh? Porque le di el mensaje, o sea, mira, creo que no tengo ningún problema. Bueno, decimos, la Comisión Nacional de Aguas San José, a pesar de las lluvias, trabajaron en las cámaras, bien, pero pasó mucho agua, pero que todos podamos mejorar el barrio. Y pronto se ve ahora para el barrio, dice, Lancha Vega. Que debe ser Lancha, pero conoce más como Lancha. Chico, impresionante que cantar mensaje, vamos a ir a la pausa, volvemos en 6 minutos, vamos a repasar, si quieres hacer un intendente por favor, y vamos a preguntar si va a ser candidato intendente. ¿Quién va a ser su primera o segunda mujer candidato a concejal? ¿A quién va a hablar como candidato a senador? ¿A quién va a hablar de
candidato a gobernador de la provincia. Si Antonio Bonfanti lo llamó, ahora puede ser candidato a gobernador. No sé por qué tiene que llamarlo, pero... Tiene una gran madre, creo que sí. Pero tiene que saber eso, que se va a ver.
6744, este es el envío de mensajes. Aparentemente se pueden ver también maneras con los cambios de escape de motos, las bodegas del centro, una vergüenza, también me dice Eva. Y hoy se comunicaba también al noticiero, en un corte, ¿no? Justo atendí, un asunto interrogante que marcaba si se puede hacer algo en el buen sentido, decía, porque camina, transita habitualmente por la vereda San Martín y Salda, donde está el comercio de telefonía, y dice si se puede hacer algo con el dueño del local, no con, con los quienes alquilan, porque está totalmente destruido, justo la esquina, la más grande, la más transitada, si eso se puede hacer o lo puede hacer la municipalidad, no sé cómo es. ¿Se puede eso? Sí, los estamos haciendo, para ser totalmente claro, digamos, nosotros para el año que viene, para el presupuesto 2019, estamos trabajando lo que va a ser de alguna manera todo lo que tiene que ver con Calle San Martín. Estamos previendo una primera etapa que van a ser 3 cuadras que tienen que ver de Entre Ríos hasta la de Casa del Banco, creo que hasta la Perú, de, como le gusta decir a Paula, cualificar, o sea, mejorar la vereda, y también vamos a ir trabajando con un equipo de, por lo menos, ir poniendo parejas las veredas que están en el centro. La idea es que el año que viene podamos trabajar en conjunto para mirar todo lo que es el centro. Sabemos las dificultades que también tienen por ahí los comerciantes, digamos que no ha sido un año bueno, entonces meter un gasto de esta característica genera, digamos, alguna cuestión de no solamente de marco, sino de dificultades que no van para el propio comerciante. Entonces, la idea es tratar de avanzar con los recursos que podemos dar al municipio, que aquellos que ganaron su valor la hagan dentro de los de las normas para la nueva vida de Casa San Martín, y creo que esto lo vamos a poder desarrollar, como te decía, en todo lo que tiene que ver también con la accesibilidad y todas las cuestiones que están previstas para el año 2019 en lo que está en la zona sangre, trabajando, como te decía anteriormente, la idea nuestra es trabajar sobre lo que tiene que ver ingeniero asegurado, como lo plantean estos chicos que te decía del colegio de arquitecto, y también todo lo que tiene que ver San Martín, puntualmente trabajarlo desde donde, de Santiago del Estero hasta hasta 14 de febrero. Y se tiene que ver el cambio de los caños de escape. Sí, en el centro, a veces San Martín se escucha un paso. Se escuchan a lo mejor más, puede ser por el cautado, en las vueltas, pero sí, seguramente en los barrios uno. Pero se escucha porque de alguna manera se, no es que se percibe, sino que de alguna forma se trata de hacer cumplir las normas, lo hacen los inspectores. Pero hablando de inspectores, quiero de alguna manera hacerlo público, me solidaridad con una inspectora que ayer fue tuvo una dificultad, fue agredida aparentemente en una situación de, digamos, de tránsito, de una infracción, y que son cuestiones que pasan, uno podría escapar este comentario, pero en esta cuestión uno trata de ser siempre transparente con las situaciones que nos pasan para corregirlas, porque es un trabajo muy difícil el que tienen que hacer, de ordenar la ciudad, de ordenarnos a los ciudadanos, y a veces, digamos, o porque no tenemos un buen día, o porque estamos saturados, cometemos distintas infracciones que de alguna manera no las tienen que corregir, no las tienen que hacer notar. Entonces tenemos que ese camino también en Villa Constitución, desandarlo de otra manera, mejorar esa relación, porque, por otro lado, todas estas cuestiones que se marcan de las motos, que se marcan de los vehículos, se pueden ver con un empleado municipal comprometido, con una policía que lo acepta, con una gendarmería que trabaje puntualmente también con eso. Y ahora también lo va a hacer en un equipo, se ha incorporado también la prefectura en la Argentina, ahora está trabajando con todo lo que tiene que ver con, digamos, con un poco más de control. La velocidad, seguramente hay cuestiones que por ahí se nos cambian, pero no es porque no se alcanzan los controles, estamos. En ese sentido hemos avanzado muchísimo de cuando nos hicimos cargo de la ciudad, seguramente queda mucho por hacer, pero como te decía, hay cuestiones que son buenas y que la gente se va a exigir a quien sea que salga de los municipios adelante, porque no va a renunciar a las cosas buenas que le han pasado. Pero los jubilados que cobraron o que cobraron la mínima de lunes, ¿cuándo lo pagan? Luis de Empalme. Pero bueno, Luis, le preguntaba al equipo de la radio si me lo dicen y te voy contestando, ¿eh? 364-5267-44, tengo un pedido de intervención, dice,
ahí lo escribimos y se va a pasar el mensaje. ¿Sabe una moratoria para los impuestos, dice? Eso es lo que tú más hablas con la parte de Hacienda, pero sí, yo tuve una moratoria el año pasado y se está hablando de algunas cuestiones que se pueden, que puedan surgir este año para acompañar este proceso también que habla de deterioro del salario de la gente, de cosas que quieran ponerse en condiciones, digamos, de alguna manera de acompañar este proceso en el municipio de tener las posibilidades de hacerlo. Pues lo dice para acompañar a esta institución en el proyecto de las alertas, en vez de cumplir los tiburones. Ah, qué lindo. La verdad que voy con el con Patricio, si estaba viendo el programa, Patricio, porque esto lleva razón. Sí, sí, estaba en vivo. Un saludo grande a Patricio, que nos hace sentir también. Bueno, está visible para Julieta, que tanto trabaja con eso. La semana pasada, el domingo, se hizo una actividad con Manos Solidarias importantísima en el pueblo. Que de alguna forma es el preparativo para lo que va a ser la jornada de los tiburones acá en Villa Constitución, por hacer por el mes de marzo, en lo que va a ser la idea de hacerlo en el Club de Pescadores, y se está trabajando en todo un proceso para que sea realmente una fiesta, y a nosotros se nos han elegido a Villa Constitución de alguna manera también para hacer esta fiesta, que lo han desarrollado en distintos lugares de digamos cercanos a nosotros, pero yo lo acompañé en la primera etapa, me acuerdo, en Colón, provincia de Buenos Aires, han hecho en otros lugares, y una obra magnífica que lo hacen a corazón abierto y que realmente merece ser acompañada y reconocida. Así que reitero, orgulloso Patricio, si Patricio, Julieta, si nos están viendo, de que nos han elegido como ciudad para compartir este evento tan importante para la inclusión, como todos decimos. En la patria de Buenos Aires, agradecen. Y te dan la bendición y mucha fuerza para seguir adelante, fuerza porque verte, dice. Bueno, te lo que dice. Sí, que se junta lo que dice. Creo que ahora no sé si sabe, nos vamos a juntar. Esto es una cuestión también muy linda, porque nos juntamos no solamente con los pastores, nos juntamos con los sacerdotes, una cuestión que tienen pensado en esa bendición. Periódicamente nos juntamos en el municipio para charlar, para ver, para que nos marquen cosas, pero fundamentalmente también para poner a la ciudad bajo la tutela de Dios y generar oraciones que de alguna manera también protegen y acompañan el crecimiento de nuestra ciudad. El Papa de la Tanda va a terminar la avenida y la plaza principal, hacer funcionar la fuente y colocar los bancos. La fuente es un tema, ¿no? La fuente es un tema, pero bueno, es parte de lo que está previsto en estas actividades que hasta febrero, que es cuando suponemos que vamos a estar cerrando todo este proceso, se está dando, digo, es parte de lo que están en estos días trabajando. Está trabajando ahora también en la delimitación de las cazuelas de los árboles para poder terminarlo. La licitación de los bancos abre ahora a mediados de diciembre, o sea que ya para fin de mes los vamos a tener colocados. Lo mismo las luminarias, que las nuevas farolas están también en proceso de licitación. Así que bueno, todo ese proceso estimamos que va a estar alrededor del aniversario de la ciudad de alguna manera concluido. Lo que sí va a estar quedando pendiente para marzo es el círculo central, y que todo un proceso interesante también que vale mencionar, porque incluye a un colectivo bastante importante que tiene que ver con reivindicar la memoria, tiene que ver con las baldosas por la memoria que estamos construyendo. Sí, estamos construyendo, bueno, justo ahí ese sábado eran familiares de Ruescas y de Palacios. Lo que hacemos cada sábado es convocar a alguna familia o a un grupo de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, y juntos construimos la baldosa, que también es una manera de no solamente de recuperar la memoria, sino también creo de construir hacia adelante sobre esa cuestión. La idea es generar una espiral en la zona central del mástil que nos permita visibilizar esas 60 ausencias que se ven en presencia en el centro de la plaza, ¿no? Le damos una foto para mostrar cómo empieza a hacer un recorrido por la fotografía, que a mí me gusta mucho, porque la gente se entera, se lo vemos. Es el barrio como a mí, que había. Aparte de lo que estábamos hablando recién, de las obras de pavimento, el barrio de los Héroes probablemente haya sido en el último año el que bueno, mayor cantidad de cuadras pudimos desarrollar. A partir del compromiso del vecino, claramente, porque se hace por contribución de mejoras, pero también acá articulado con un proceso de obras menores que permitió incluir la trama del barrio, ¿no? A ver, ¿qué más tenemos? Entre prefectura y prefectura de Santa Teresita, en la altura de prefectura, justamente, de la arenera,
que bueno, esa es una obra que la verdad, ahí cuando recién se estaba generando, ya está concluida, no solamente permitió ordenar el tránsito pesado que circula en ese sector, sino también ordenar el crecimiento de ambos barrios, y eso se complementa actualmente con la incorporación del alumbrado público, que estamos trabajando fuertemente en ese marco, de los LED que Jorge estaba mencionando. Que es parte de las calles que primero fuimos reemplazando. Y sí, la verdad que, bueno, que también nos está pasando con eso, seguramente este proceso de adquisición de LED también se va a ir continuando en la medida de lo posible, porque la verdad que en términos económicos a esta altura está equiparado lo que significa la luminaria de sodio con la del LED. Por esto también otro proceso que acá trajimos la imagen del proyecto, pero que está claramente en un proceso avanzado de ejecución. Tuvimos esta semana visita del Ministerio de la Producción de la Nación, que es quien está financiando este edificio, que es el edificio de administración del parque empresarial, que va a tener una especie de salita o Zoom que va a servir para capacitar a nuestros empresarios y responsables de pymes locales. Así que formó un consorcio o un interés. Está en proceso. Creo que esa cualificación de los términos no sería para, pero esa cuestión que tiene que ver con ese salón de esos múltiples sesión que va a haber en ese lugar, que tiene que ver con un proyecto que se presentó en la Nación, que fue aprobado, un proyecto de más de 3 millones de pesos, también le da una señal hacia adentro del parque empresarial, el compromiso del municipio. Bueno, ahora también necesitamos el compromiso de quienes forman parte del parque empresarial, eso va a permitir el nuevo consenso, que va a permitir que ellos puedan generar cosas para va a permitir a ellos gestionar cosas para ellos, que no se te pasen a ese es el proceso que van a tenemos hablado justamente ayer, tuvimos una reunión con algunos integrantes, con la gente que vino de Buenos Aires, y también con la parte de desarrollo económico del municipio, para ahora darle el empujón final, digamos, que estamos dando con la gente legal para terminar de conducir el consorcio. ¿Qué tenemos ahí, Pedro? No, bueno, ya estoy hablando de la historia de Luzuriaga. Ahí lo vimos. También. ¿Sotamos? El proyecto de calle San Martín, la avenida que recién en este caso ya completo con el cantero central, que bueno, es un proyecto que comenzamos el primer año de gestión a pensar. Claro, porque también tiene que ver con, ahora estamos tratando de hacer una reunión específica con el centro comercial, con los rentistas y demás. Para poder, a ver, ¿cuál es el objetivo? Poder generar de alguna manera esto que también en el centro comercial se trabaja como centro comercial a cielo abierto. Entonces eso significa mejorar el espacio de paseo, significa tener veredas un poco más adecuadas, como estaba planteando recién Jorge, pero también con un formato homogéneo, es decir, que entendamos eso como un paseo continuo. Y ahora el cantero central, que digo, de alguna manera, por ahí alguno le puede gustar más o menos, pero tenía que ver con recuperar una vieja estructura urbana de Villa Constitución. De hecho, eso es una en ese marco es parte del proyecto, ¿no? Y ahora se que como todo, y eso se llama complicado. Entonces, ¿cómo está en la cosa que no? Hay gente costera que no le hemos prestado su globalidad, pero las manchitas verdes tienen que ver con distintas intervenciones. Esta es la bajada por ejemplo, esta es una plaza interesante, se presentó el Día de la Mujer en el marco del Consejo de la Mujer, y propuso el consejo con quienes estábamos ahí denominar a la plaza Susana Lizaba, también estamos en celebración de una luchadora en varios aspectos de su vida. Y bueno, la idea del Frente Costero tiene que ver con recuperar espacios públicos, en algunos casos incipientes, en otros, de hecho, la bajada de calle Entre Ríos es otro de los proyectos que vamos a estar presentando para obras menores, que nos van a, o nos podrían estar permitiendo recuperar esta relación entre el arriba y el abajo, como habitualmente sí. Claramente se podría estar pensando como una integralidad.
qué mejor manera de vincular partes que el espacio público. Bueno, entonces, casi todas las intervenciones tienen que ver con pequeños espacios de bicicletas. Algunas imágenes de cosas que estamos proponiendo para la Isla del Sol, la casilla de ingreso, el centro de interpretación, un ecobar que va a tener... Estamos hablando de arquitectura sustentable, trabajada con madera, con pilotos también, por una cuestión de ser respetuosos con la empresa, y los procesos que se van desarrollando. Pero digo, tiene que ver, a ver, una de las cosas que creo que Jorge marcó desde el inicio de la gestión, y que los números, si estaría Nicolás acá en el medio, cuando no tenés una contabilidad clara y no tenés un presupuesto, te resulta difícil poder planificar qué hacer y qué obras ejecutar. Así que estuvo claro desde el inicio que para generar otras cosas necesitábamos gestionar, para eso necesitábamos armar proyectos, y esos proyectos tenían que ser ejecutados y rendidos para generar el círculo. Así que de eso se trata un poco, ¿no? Este proceso, así como permite concretar algunas de esas obras que hace dos años atrás eran proyectos, hoy nos permiten también generar nuevas ideas que probablemente en esta gestión o en las que vengan se van a concretar. Saludos muy grandes, Jorge, un intendente muy honesto que tenemos, y lamento profundamente lo del domingo. Ruego paz de todo. Jorge Lucho. Que lo volvamos a intentar,
habrá algunas cuestiones que seguramente se tendrán que renovar, eso se irá viendo en este proceso, que de hecho vamos a ir haciendo algunas modificaciones todavía en el tiempo que nos queda, porque siempre vamos a ir ajustando detalles para mejorar, pero bueno, creo que la economía está dando algunas señales de concreta de aceptación de la gestión, y bueno, en ese camino creo que podemos transcurrir una gestión más. Se van a sacar de parte de Iván Zuliani, ex alumno de la se enseñó siempre y le tengo fe a Jorge. Bueno, aprovecho no te quiero sacar a política, pero primero por darme saludar a mi hermana Marot, que tiene una pequeña intervención quirúrgica al juego, así que va a andar todo bien. Saludos a Marot, saludos a tu hermana, gracias a la Estela, a Sergio y fundamental a mi ángela. Así bien, y lo demás, bueno, hablaste de Iván Zuliani, me dice, acordá, los chicos de la escuela técnica, a todos los docentes, los padres, saben que Villas es todo, pero que mi corazón viene a la Santería Escuela. ¿Cuándo empiezan las reuniones políticas? Porque me imagino que para consensuar toda una estructura que es intendente, concejales, senador, gobernador y compañía, digamos, calculamos que hacia mediados de enero se van a empezar a dar, digamos, las primeras decisiones. Puntualmente, el tema es, nosotros tenemos claro dónde estamos parados, de dónde venimos, dónde estamos anclados, que tiene que ser desde el peronismo para algún lugar, y lo decimos abiertamente acá a la comunidad, no de un lugar aceptable, sino de un lugar que tiene una idea de del trabajo, de la justicia social, del desarrollo, del consumo interno, y muchísimas cuestiones que nosotros no abandonamos, más allá de que de alguna manera tenemos que gestionar con todo, hay cosas que las marcamos como buenas y hay cosas que las marcamos como malas, pero de alguna manera desde ese lugar es la construcción que nosotros queremos dar, la queremos dar hacia adentro, lógicamente, y bueno, en ese contexto vamos a tratar de trabajar con todos que estén interesados en acompañar, digamos, de alguna manera este proceso. Después se irán viendo los alineamientos, no solamente fundamentalmente a nivel provincial, a nivel de departamental, si bien ya hay algunas figuras lanzadas y bueno, que seguramente merecerán el lo que estamos hablando del acompañamiento, pero las decisiones orgánicas también se van a ir tomando hacia mediados de enero. Nosotros también estamos trabajando en un espacio que es el NES, un nuevo espacio santafesino con presidente común, que lo venimos haciendo desde cuando nosotros nos iniciamos en la gestión. Ah, me acuerdo. Sí. Como candidato que aparece. Sí, está trabajando dentro del espacio de la Lima y la candidatura de Perotti, pero tío, no está nada cerrado en definitiva ninguna cuestión. Las cuestiones son abiertas dentro de lo que va a ser el peronismo para de alguna manera llevar candidatos potables para la educación, pero siempre una cuestión de que explicarle a la gente cómo son espacios políticos, cómo van a resolver los problemas. No con la palabra, no con un espejito de colores, no hablando de soluciones mágicas que realmente sabe que para el problema que uno lo puede comprar, pero que realmente no se puede llevar a la práctica. Entonces, todos, ¿cómo se va a atacar el tema de seguridad? ¿Cómo se va a resolver este flagelo que es el tema de seguridad? ¿Cómo se va a avanzar en todo lo que tiene que ver con la formación, el mejoramiento de las cuestiones de empleo? Hay muchas cuestiones que nosotros destacamos siempre de este gobierno provincial y que nosotros de alguna manera soy contento de muchas cosas que ha hecho bien el gobernador. Y de hecho fuimos quienes cuando se habló del tema de la reforma constitucional lo hemos apoyado, pero también es cierto que hay muchas cuestiones que son muy sensibles en las que hay que trabajar mucho y que no que nos paramos la verdad al frente, sino que al contrario, hemos acompañado al municipio los distintos procesos que tienen aquellas agencias que se notan en la comunidad, tratando al municipio de poder encararlas para tener esa dificultad. Es decir, en el plano político y provincial, el justicialismo no es muy buen momento, en cuanto a un momento muy difícil que es el peronismo. Está el socialismo con una fuerte imagen de alcalde Don Fortuny y un cabeza a un punto menos, que es muy poco, de el candidato gobernador de Rafaela.
también dentro de la provincia, que todo es un trabajo que ha hecho el presidente del partido, Ricardo Rivera, es bueno decir también que hay distintas vertientes que están trabajando y que van a dar una interna fuerte, como fue la interna que se produjo de candidato a diputado nacional entre Alejandro Rodríguez y la interna, y que después en la general sumaron los dos, realmente sacaron la misma cantidad de votos que habían sacado la interna, así que es una cuestión de que hay que tener en cuenta todo lo que puedan aportar, digamos, para que el peronismo sea bueno en la provincia, pero fundamentalmente también después que todos sumen, digamos, más allá de quién en la interna resulte ganador, sino que todos tengan el elemento, si hay cuestiones básicas las que tenemos que acordar, y a partir de esas cuestiones básicas todos tenemos que estar juntos. Entonces, no va a pasar por las personas por quién, sino van a pasar por las cuestiones básicas, más allá de los alineamientos que se dan, en algunos casos son históricos, porque nosotros venimos trabajando con un grupo de intendentes y presidente comuna desde hace muchísimo tiempo. Pero no me quiero quedar con la cuestión política en la norma, porque el tema es que la situación que hay la gente por ahí no es esta, que hablen mucho de política de la norma, porque vos me lo preguntás, no lo sabía que tengo que responder, pero estamos muy centrados en lo que es la gestión, muy centrados en lo que es resolver el problema de la gente, muy centrados en lo que es, como dice Paola, en planificar, muy centrados en ajustar hacia dentro del municipio algunas cuestiones que nosotros creemos que podemos aún mejorar las prestaciones. Así que creo que ese es el camino. Después de más se va a ver como se hace, vendrá para añadir eso, nosotros hacemos las cosas bien. La presidencia de Federico de Bernal va a venir a acercar un poquito más el consejo, porque tenemos el mejor diálogo entre el consejo y el municipio. Sin duda nosotros tenemos una muy buena relación tanto con Federico como con Eduardo Pelanda. Lógicamente nosotros no tuvimos ninguna intervención en lo que es la elección del presidente, porque no tenemos, hoy por hoy no tenemos un representante en el consejo que de alguna manera sea oficialista, para decirlo claramente, que está del lado del ejecutivo. También hablamos de eso, que en algunas intervenciones hemos notado la responsabilidad con que ha trabajado José San Martín, que viniendo de un partido tradicional como el radicalismo, en algunas cuestiones también algunos se van a acompañar. Nosotros mañana hay algunas votaciones interesantes que tienen que ver con lo que hablamos, la recuperación del presupuesto, que nosotros queremos avanzar, no queremos que haya, digamos, de alguna manera pagos en arreglo. Si bien es cierto que el Consejo es un órgano de control, también es un órgano que tiene que de alguna manera generar una impronta distinta en la ciudadanía, donde se puedan acercar soluciones a los problemas, no solamente traer los problemas al municipio, sino acercar las soluciones puntualmente, porque el control también lo puede hacer el ciudadano puede ir al municipio, preguntar lo que se le ocurra, porque para eso tiene la municipalidad, para eso están los empleados, para eso va a ser el año político y todo va a pasar por la política. Sí, seguramente, pero nosotros más allá de que ya saben que nosotros hemos tenido muchísimas dificultades por no tener, digamos, una representación genuina hace bastante tiempo en el consejo, y no nos hemos quedado en eso, seguimos trabajando, porque creo que aceptar una solución a la gente no implica quedarse discutiendo vanamente cuestiones que no se pueden solucionar, significa ir hacia adelante, pegar un salto sobre esas cuestiones, después será la misma gente la que va a lograr los distintos comportamientos que se ven en el consejo deliberante. Gracias a los dos por haber venido, gracias por haber comenzado a tomar este espacio para charlar y pido mil disculpas que no pudimos leer todos los mensajes, ¿eh? Porque muchas gracias como siempre. Bueno, gracias a vos, gracias a toda la gente, obviamente que está pasando tiempo, agradecerle a todos, agradecerle el esfuerzo que hacen. Estamos en, como dice, en un buen momento, y creo que más allá de las dificultades, tenemos una ciudad que está destinada inexorablemente a crecer, y lo venimos haciendo bien entre todos los villenses, y no tengo ninguna duda que se vienen, como siempre hacemos, se vienen mejores cosas, pero no es un discurso, uno no vende cosas, no las cosas como empieza a fluir todo lo que uno empezó a proyectar, y como la gente se va enganchando en las distintas cuestiones. Así que, como te decía, no solamente tenemos que hablar de obra,
tenemos que hablar de los deportes, cuánto se trabaja en la escuela deportiva en los distintos lugares, en los clubes, cómo se trabaja en lo que tiene que ver con género, cómo se trabaja en el área de cultura, tan hermoso el trabajo que viene haciendo Mario con toda su gente, lo que están haciendo en la parte de tercera edad, lo que se está haciendo en lo que es turismo, así trabajamos, o sea, a veces no se cumplimos en las obras, pero es importante ver el tema de una comunidad, cómo crece y cómo se integra socialmente, y ese creo que es un gran logro, que también es bueno que vea que hay cosas que Villa no va a retroceder, las cosas buenas la gente se la apropia y después se la va a reclamar a quien sea. ¿Un sí o un no? ¿Cambio de vida? No sé si hay un cambio, pero va a haber un acomodamiento seguro, así que vamos a ver qué es lo que hacemos. Gracias por haber venido, como siempre. A veces hay diferencias con el tenente, pero él nunca me llama para criticarme, o sea, siempre me sigue saludando. Para mí siempre lo critico y me dejan de saludar. Me parece que este video, porque a veces que tenemos diferencias de forma de ver de la cuestión, y siempre es muy respetuoso, esto quiero decir, muy respetuoso. Seguramente no le va a gustar nada lo que uno plantea, lo que uno dice, pero incluso lo decimos desde nuestro punto de vista y sin querer hacer una crítica destructiva, sino una crítica constructiva según nuestra visión. Pero siempre ha sido muy correcto. Nos ha seguido saludando, pero más importante, no te pueden saludar, ¿no? Muchas gracias y nos encontramos en parte próxima.